sobre todo darles las gracias a todos y a todas porque este desastre, esto que estoy viviendo, se han convertido en días de felicidad con ustedes, ¿no? Cada gesto, cada iniciativa, cada expresión de afecto, ¿sí? Y es como si empezara también a conocer a Pablo, ¿no? De nuevo. Es algo que espero que me sostenga, ¿no? En esta etapa. Aún con ese gesto, se ha generado todo esto, ha limpiado cosas, ha vuelto a activar, ha despertado los corazones, ¿no? Es algo agradecer a Pablo. Y bueno, para terminar, conclusiones que ¿no? La cabeza da vuelta, dice que pasó. Yo creo que en esencia Pablito no quería vivir su vida sin sus sueños, ¿sí? Pero sobre todo, y esto es algo que he reflexionado de verdad en estos días, no quería vivir sus sueños, ni ningún sueño sin ustedes. Es eso, compadre. Entonces, como decimos, pa'lante, compañeros. Creo que no, la lección es que tal vez nos podemos cansar, es humano cansarse, pero creo que no nos podemos rajar, compañeros. Me disculpan que termine con una frase así tenaz, pero yo creo que la vida sin tus sueños es una mierda. Así de simple, compañera. ¡Plantar cara a la vida! ¡La esperanza rompuda! ¡Plantar cara a la vida! ¡Oh!